Corte. Mal, corte. Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Ever estamos en Resident Evil 6, en nuestra 16ª parte. Y como siempre, me acompaña mi colega Pino. Hola. Ya no está en mi casa, por fin las zapatillas que respiran se lo llevaron. los Geox. El peor chiste del canal, pero el más gracioso. Le ha dado un retrasito al chaval. Pido perdón por el retraso de su parte. No, voy a poner la voz, que si no pierdo suscriptores. No los gana. Bueno. estamos ya en la última parte de la campaña de Chris. Ah. Y como siempre, Pino está en los mercenarios porque es especialmente especial. Pero ahí he empezado antes y lo termino. Una polla. No, no. En esta toalla. A ver, aquí está el pin. ¡Mierda! ¡Ay, no termino! ¡Te odio! ¡Y yo a ti! ¡Venga! ¡Smoky, smoky! Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Si... El último capítulo de Chris y ya pues... La campaña de... ¡Sherry! ¿Sí? ¡Sher! Ah, bueno... Para los que sigan más o menos y alguna vez me hayan visto con una pulsera, de pincho ahora tengo otra. Bueno. ¡Qué salto! Yo hoy estoy con el cafelito de cuando los primeros capítulos. El cafelito ha vuelto. Vamos. Que no se pierdan las buenas costumbres, ¿sabes? Pero es por cafelito. Cafelito, tío. Ope, niño, vamos. Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Puta vida, tete. De verdad, manda huevo. A su padre. Tiene guasa, la cosa. No lo sé. Quizá el destino. Muy caprichoso. Hostia. Se han gastado dinero, ¿eh? Nah, Rapture. Esto no vale. Esto no vale poco, ¿eh? Puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? Un momento. Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Oh, Dios mío. Me honraría que fueras tú. Oh, oh. Oh my god. No creo que esté listo. Dice bien. Has llegado hasta aquí, ¿no? Pero te falta mucho Wistrom. No, pero ya he llegado más lejos que los demás, ¿sabes? Bueno. Por ahora. Era eso ser un zombie. O un Jabo. O un bicho de esos OP, ¿sabes? En plan, o un bicho abeja. Un Transformer, un Nemesis, un. Todo. ¿Cómo se llama el otro Nemesis? Como para construir algo así. No acuerdo ni de las municiones. Ah, es verdad, aún tengo esto. Ten cuidado. Conociéndolos, nos darán alguna sorpresa. Bienvenido. Bueno, de esto tenemos para cargarnos un ejército, ¿sabes? Tengo... A ver... Cuidado. Tengo en total 32... Espera un segundo. A ver... Tengo un tonto a la cabeza, no hagas ningún movimiento raro. Vale, estoy cambiando las habilidades. Ah, se puede desde ahí, ¿verdad? Sí, preparar las demás ramas de habilidades, sí. Capitán. Sí, yo solo tengo este, pero... Tengo armas de fuego... No se me acuerdo lo de armas de fuego, lo subí nivel 3. Bueno, da igual. Vamos. ¿Te recuerda esto a algo? ¿Dónde estuvo Ada? Facepalm. Capitán. Muy bien, cafelito asco. Anda que no sienta bien, ¿eh? Creo que lo tengo. Oh,
Oye. Nos han encontrado. Tenemos que irnos. Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Policía. Están en una plataforma de investigación. Que vienen los geos. Vamos a por ellos. Que vienen los bomberos. Que viene la tortuga. Corre. Pierce, necesito que vigiles una zona. ¿Cuál? Esta, y le meto un tiro en la cabeza. Venga, Pierce, que te va a lanzar como lanzo a todas las mujeres de los juegos. Espérate, coge las municiones, niño. Se las cojo. Yo sé que tú no te vas volando. Yo siempre perduro. Volando voy. Volando vengo. Ahora va, te tiro un poco más flojo para que te quede escuchar el juego. Yo puedo ir por los cocinos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Recibido. Yo las municiones y solo me han dado puntos. Ah, equipo. Ah. Vale, están apagadas. Venga, vamos. Hostia, llevo. Recibido, voy a entrar. Dios, me cago en... ¡No! Lo siento, tío. Un placer haberte conocido. Ya sabes, haz victoria. Camarada. Bueno, ahí tenéis... el emblema. Veré qué encuentro. Espera órdenes. O sea, si te digo que me están disparando con todo, ¿tú cómo te quedas? Pues, como lo espero. Hay más hélices en medio. Pues va a tener que esperar, tío. Dame un minuto. No, quiero que esas hélices estén paradas para ayer. Chaval. Eso al final va a ser sucesor de tu puta madre. Pues te espera. Mira que me tira las hélices directamente. Hélices en medio. Tío, me está disparando aquí hasta los Power Rangers, ¿entiendes o no? Pues nada, me lanzo las hélices. Que te esperes, coño. ¿Qué vas a decir a Choco? Te mueres. ¿Vemos cómo es la cámara? No. Venga. Pierce, hay más hélices en medio. Apaga, puedes continuar. Es un pussy. Hablo. ¿Por qué se está cargando aquí en medio ejército chavista, a ver? No, yo quiero ser Pierce. Pues tienes, ahora te pide, porque piden más para gente que es más puto amo, como sí, yo. Sí, sí, para gente que es más pussy necesita que te regalen arma, igual que Elena. Sí, ¿no? Ahí, leche. No me salía para meterme. Bueno. ¡Nuiki, Nuiki, leche! Colega, si se ha muerto. Macho, las costillas, vamos. Atravesando pulmón, atravesándole hasta la muerte. Se ha restablecido la energía del ascensor. Recibido, te rendiré contigo más adelante. Ahí, headshot. Vale, a ver si hay algo más. No. Pierce, estoy en el ascensor. Voy de camino. Te va a tener que esperar, pollo. Voy de camino. De que eso ponga huevos, de verdad. Que ahora sí que es verdad que ves las tortugas. ¿Cómo vas de vida? Bien, bien. Ah, ya no, pues nada. El pasillero, tú, se ha metido ahí, vamos, lo más grande, tú. Me he metido a 5. Ni Pocholo en su mejor década. En sus mejores décadas. Bueno, sí, exactamente. Con la puerta guillotina. De verdad, son puertas guillotinas. Si te pillas en medio, no veas. ¿Te pillas los dedos? ¿Dónde va? Vamos a ver. Ahí, ahí. Aparte de eso, que te hace one shot. Sí, a ver. One shot. One shot. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que quiere un one shot? ¡Coño! Quita loco. One shot.
utiliza explosivos, eso no vale. Bueno, en verdad sí, no, no. No, si quiere voy a usar la de ácido. Que estos tíos son casi inmunes a mierda. No sea la especial, ¿no? Los especiales son rayos, creo que es rayos. Contra las cargas de nitrógeno. Me quiebro. ¿Yo qué? Nada, tío, no es esta, eh. Vale, nitrógeno y azul. Bueno, adiós, Pino, un placer haberte conocido. Venga, mi última pastilla, eh. Pasa el mono, eh. Me ha pegado el misilazo en la boca, ¿vale? ¡Hostia! ¡Ah, te ha contado! Sí. ¡Qué mierda! Pero bueno, mueve el de los cohetes, ¿qué le pasa? ¡Muera! Coño, pues tengo que malgastar munición, tío. Carga. Venga, sigamos. Está yendo, ¿por qué? No, por aquí. Claro. Ah, hemos perdido. Ah, vale, aquí. Leche, somos topos. Ah, que ha sobrevivido a la explosión. Muy bien. Porque tú, tío, no tienes el modificador de daño que tengo yo. Ah, explosivo. Tú eres el de daño explosivo. Yo me quedo aquí a la esquina llorando. A ver, ni nada. Vale. Un tubo, a ver. Geos. Espera. ¿Qué? Aquí ahora hay que aguantar un poquito, ¿sabes? Cúrate. Ya he gastado mi último spray. Yo tengo dos sprays. Ah, y me hace a mí gastar el mismo. ¡No podía usarlo! No, vea. ¡No, no, estoy muy solo! ¡No voy a meter yo solo un spray y me cure! Activando esclusa de aire. Conexión con bloque de investigación iniciada. Smoking, pero. Smoking, desde luego que eres un smoking. ¡Ay! ¡Ocho, una factoría! Sí, prácticamente. Hola, Brasil. Sí, esta soy yo. O tal vez debería decir esta era yo. Considera esto mi regalo de despedida. Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSAA. No es que me importe. No vas a detenerme. Nadie pudo. Un misil. Y este mundo se transformará. En un nuevo Eden, para mi última y mejor creación. Se alimentará de las cenizas de las ciudades en llamas. Y conquistará todo lo que quede tras la caída. ¡No, pero no, 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 ¿puedes contactar con la central? Hay que tirar con el pegado a ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. Muy bien, vamos a por JXR y nos largamos. ¡Venga! Recibido. No, es puta fiera del competitivo. Te voy a hacer un hombre. Mira, mira, tu puta casa. No tires de eso. ¿Eh? No tires de eso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado antes cuando han tirado los mismos? Pues la cruz se ha abierto, yo qué sé. Han aparecido enemigos de estos chungos. Sí, vamos, como nos cuestan tanto matarlo con el lanzagranadas. No permitas que te pongan la pared. Necesitamos más capullos. ¡Estamos dejando llegar! A ver. No nos queda otra que aguantar.
Me caso que es mejor reservar lanzagranadas. No, es un... Gata, dale, dale. Joder. No. Lo he esquivado, he robado, mierda. ¿Cómo están los de nitrógeno? Joder, tío. Ahí, dame las pachis. Ya ven. Presión normalizada. Procedimiento de conexión completado. Desactivando cerradura de seguridad. ¡No! ¡Vamos, capitán! ¡Tengo mucha vida! Por aquí. ¡Ay, hierba! ¡No! ¡No! ¡Levántame, corre! ¡Levántame por tu vida! ¡Me cae! ¡Estoy muerto! ¡No jodas! ¡Puto veloso de mierda, bro! ¡Puta hierba! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Me levanto! ¡Venga! 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 ¡Y mira el último momento me mata! ¡Me cago en su puta madre! Me ha matado a mí, tú, a ver, nube, colega, tú. 8 tiros de cabeza, no te hagas, ¿eh? ¿Quiere que eche inútil, que no sea? ¡Pero inútil, puto del boss de mierda! Que healer, eres un healer de mierda, que lo sepa. Chupame un pie, muerto por tu culpa. Es decir, primo, genera mejor que tú. Chupame un huevo. Cambiamos de filia. Ahora hay que hacer, ahora hay que esperar otros 3 minutos. Mierda. ¿Qué polla? ¿4? Activando esclusa de aire, conexión con bloque de investigación iniciada. Muy bien. Espere hasta que se complete la conexión. Puto muerto. Hola, forastero. ¿Hola? Sí, esta soy yo. Otra vez que te diría esta era yo. Considera esto mi regalo. Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSA. No es que me importe. No vas a detener mis planes. Nadie. Y sí, este mundo se transformará en un nuevo Eden para mi última y mejor creación. Se alimentará de las cenizas de las ciudades en llamas. Le da un hombre verde. Reinará como el rey de la nueva. ¿Cómo es? Algo me dice que esa nueva creación no es un peluche. Pierce, ¿puedes contactar con la central? No, a no ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. Muy bien, vamos a por Jake y Serre y nos largamos. ¡Venga! Recibido. ¿Dónde está la fila del competitivo? Voy para arriba, tío. Sobre que te estaba disparando, sobre todo lo que disparando a la escalera, ¿no? Sí. Se la ha ido toda la flapa. Conexión efectuada. Presurizando zona. 3 minutos y medio, ¿no? No permitas que tire de la palanca, no necesitamos más capullos. ¡Mierda, no dejan de llegar! No nos queda otra que aguantar. ¡Cago en tu brazo, dónde coño ha aparecido! ¡Hijo de puta!
¡Hijo de puta! ¿Por qué abro el menú? ¿Qué es especial? Aquí anda, especial. La puerta. Joder. Vamos. Vamos, capitán. Uy, se ha fallado, vamos, por un pelo. Cacerito a los cojones. Jodete. Has provocado nuestra muerte antes por coger un poco de hierba. El oso de mierda. ¿Qué es lo de señas? Ah, tío, a lo mejor pillo trabajo, pero me tengo que quitar la perilla. No quiero. ¿Camarero? No. ¿Ojo? ¿Ocaso? ¿Crees? ¿Ocaso? Me alegro de que seguro. ¡Ah! Pero has sido tú el que nos ha liberado. Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. Oh. De tirona, niño. ¡Es un hijo de puta nato! ¡Exacto! ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí. ¡Yo lo maté! Sí. Hombre, antes era lo su conocí. Compañero de trabajo. Bueno, su jefe, más bien. Yo acabé con su vida. ¡Estoy ahí! En la cama. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Crees? Controla tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Uy. Pelea, pelea. Yo quiero ahí, Tokute. Que se partan. Dispara. La cara ahí. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime, ¿obedecías órdenes o fue una cuestión personal? Ambas. En realidad, ambas. Ambas. Que nadie en jugar 5 lo sabrá. Te doy 3 Jake, segundos favor, antes para. De volarte los sesos. ¡Tira el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jake! ¡Lo sé! Ese capullo es más grande, ¿eh? ¡Chicos! ¡Creo que esto es una especie de ascensor! ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! No, ¿eh? ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo. No lo detenemos. Entonces, si ese capullo gigante eclosiona, ¿cómo? Tendremos problemas. O sea, saldrá un pino gigante. Los pocos. Casi. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. Espera, que aquí hay más. Hay cosillas aquí, ¿sabes? Por aquí. Mira, lo cogemos, venga. Pero no podemos cogerlo, que esto es un ascensor. Ah, bueno, toma, era un punto. Vale. ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma.
Wesker se merecía lo que ocurrió. Viva Malto. Hiciste lo correcto. Salvaste. Le hace pum y le quita toda la vida. Aún así era su padre. Tenía derecho a saberlo. Una cosa tengo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo. Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. A la hierba, ¿no? Escuche. ¿Eh? A la hierba, ¿no? Ah, basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. ¡Acabe! Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándote, ¿vale? Eso es asunto mío. Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi madre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Ay, qué puto asco. ¡Dios! ¿No han tirado? Bueno, a mí no. A ti no, perdona. Tengo hierba, tío, si no tuviera culo con la hierba. Ni spray. Para ver si tengo. Coño. Que tengo dos hierbas guardadas, pero estoy esperando a pillar la tercera. Es una roja. ¡Joder! ¿Dónde está? Pero bueno, hola. Levántame, que me hizo la tercera hierba. ¡Capitán! ¡Capitán! Esta es la tercera, ¡pum! ¡Ha muerto por quinta vez, capitán! ¿Cómo que sobrevive tanto? Porque la mujer de fuego está cerca mía. Solo digo que he visto el tercero de los cuatro que hay por ahora. ¡Mamacita! Claro, te lo he visto hoy también. Mi guardia ha terminado. Mi guardia ha terminado. Hombre, es cierto, porque él ha muerto. Yo, pero cállate. El fin del mundo. ¿Sí? Joda, o sea, que lo vea, ¿sabes? Entonces, si es esa puya gigante eclosiona. Tendremos problemas. Si ese Jesús gigante eclosiona. Los pocos. ¿Qué pasará? Tenemos que, si yo digo pan solo muere, ¿sabes? O sea, no jodas. Eso fue bueno. Eso fue una putada. Pan solo muere. Pan solo muere. No es culpa de que el pan solo se muere. Es un hijo de puta spoileador. Eso ya lo hicieron los americanos antes que yo. ¿El qué? ¿Lo de solo lemo? ¿Sabes? No hace no, falta antes, que te arriesgaras incluso de esa forma. ¿Cómo? Uno pues puso en la luna trasera de su coche. Ah, que ese personaje muera al final de la película. Sí, era su padre. Tenía derecho a saberlo. No serás del cártel, ¿no? No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo. Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha, Jake. Basta de sermones, hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándole, ¿vale? Hay que tener cuidado con... Eso es asunto mío, no tuyo. Ya sabes. No quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. No, ya. Vale, tengo lo del RPG. Me lo tapa el capullo. Ya. Ahora se ha transformado, no te voy. Muerto. Eso. No me ha dado. ¡Dios mío! Vale, yo tengo un RPG súper bonito. A ver si lo veo. Detrás tuya.
de los que explotan. Bueno, menos mal que lo he apartado, ¿eh? A una mala nos ha quitado una explosión en plan super grande. ¿Falta mucho? No lo sé. Nada, eso parece. Ya sabes que no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Todas las putas son caras. No, todas las putas son caras, a mí me rale. No sabes buscar mi anuncio. Bueno, pues es un guarda. A ver. Mira, mira, cojitos tienes como su padre. Apoyo integral. Cuidado. ¿Qué cojones? ¿Pero esto qué es? Una cosa fea, mala. Lo llamaré Mocking. ¿Destructora? ¿Mocking? Es el destructor de Mocking. ¡Chris! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos. ¡Vamos! ¡Espera! Tienes trabajo que terminar. ¿Nos quedamos nosotros otra vez, tío? ¿Ves? Ah, ¿viste? En plan... Sí, chicos. Os digo de manera indirecta, en verdad, quedaos. Son unos héroes como nosotros. Corre, anda. ¡Cabrón! ¡Hay que subir! Ya tengo que mentir. ¡Joder! Tú corre, ¿eh? Tú... No mires atrás, parrales. ¡Deprisa, nos arrastrarán su caída! Como te diga que te comes una piña sin calar, te la comas, ¿me entiendes? ¡Vale, súbeme! ¡Venga, venga! ¡Venga, cabrón! Creo que morir a manos de Mocking. ¡Muerto! ¡Mierda! No, no. ¡Anda, en marcha! ¡Corre! Mocking, Mocking no va a hacer de verdad como lo corre. ¡Ay, no, mi boca! No es un hijo de puta muy cabreado. ¡Hostia! ¡Viene! Genio, ¿eh? Soy muy joven para morir. Vale con los cambios de cámara, ¿eh? Ya hasta las joyas. Seguro que Adam había planeado soltar eso desde el principio. Los misiles solo eran una maniobra de distracción. Porque ahí sí que hay cambios de cámara. Venga, rápido. Uy, que me chafa. Rápido dice, ¿eh? Para cabrón. Ay, si quieres el sucesor de Gris, tiene que poder meterse muy tronco. ¡Pierce! ¡Ya necesito ayuda! ¡Gol! Vale, salta. ¡Ya! ¡Buena! ¡Ahora! ¡Corre, parrales! ¡Huye! ¡Entra! ¡Ja, ja! Sí, soy un par rápido. Ya veo. ¡Ja, ja! ¿Cómo te salvó el culo, chaval? Sí, que te salvó el culo, no es que hayas hecho un puto de perfecto. ¡Hostia puta, me cago en sus muertos! ¡Mi nuevo libro nunca ha explotado! No por mucho. ¿Qué es esto, chaval? Tengo su corazón. Vale. Y ahora, cúrame. ¿Dónde está? Esa cosa no se lejos mueve. De ti. ¡Kougan! Será mejor. No podemos permitir que vea la luz del día. Sí,
No, no, encima le meten una puñalada ahí rematando. No, no, es que se mierda. Lo he esquivado, no me jodas. Recuerda, no puedo correr. Fíjate, fíjate. Pero no me quedan unas paradas. Dios mío. Con un soplo de muerte y hemos conseguido esto, eh. Hay unas malas normas. Tenemos un punto de control que lo hacemos con toda la vida. ¿Pero que no has visto que Pierce está medio muerto también o qué? ¿Vamos? ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Nos vamos? Van a tener que buscarnos a Adam su super submarino. A ver. Bueno, aquí termina la campaña de Chris. No, ¿te imaginas? Todavía queda. Fua, queda un ratazo, ¿no? Queda un huevo. Llevamos 36 minutos, que va a ser en dos partes o qué. Ven. Voy. Se le queda igual, joder. Bueno, venga. Venga, aquí con la comienza. ¡Hostia! ¡Hijo de perra! ¿Pero te mueres o qué? No, Capitán, no nos queda tiempo, debemos irnos. No, se fue a otro lado. ¡No puedo pasar! Agárrate. No pienso morir. No corra, ¿eh? ¿Eh? Cabrón, ¿eh? Me cago. ¡Venga ya! ¡Qué corrido! Que un por la cara, estamos en eso. Estamos de un volcán. Claro, claro. Me dice que me quedamos en plena playa, es de los meos solo. Está todo pensado, ellos. Estamos en medio del océano. Océano. Estás muerto. Créeme cuando te digo eso. Capitán, no nos queda tiempo, debemos irnos. ¡Corre! ¡Corre, hijo de puta! No pienso morir. Dios mío, pasar de puta. ¡Prisa! ¡Corre, coño! ¡Dios, esto es una mierda! Gato. ¡El poder del Wistron está en mí! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Escucha, niño! ¡Ve cómo puedo ser tu sucesor, mierda! ¡No he encontrado bien los poderes del Wistron, tío! ¡Te falta del... mucho! ¡No has conseguido la cantidad exacta para estar bien! ¡Poder del Wistron! ¡Hostia! ¡Aquí somos presas fáciles! ¡Joder! Y se choca contra el marco, si era un normal. ¡Hostia! ¡Que inmortal! ¡Y yo pegándole como un tonto! Pero vamos, el desgraciado, ¿por qué me pega? ¿Has visto? Pues Chris es perfecto para seguros o casos. ¡Hay que huir! ¡Venga, hay que huir de ese monstrenco! ¡Puerta guillotina! ¡Somos presas fáciles! No, joder, todo bueno también, ¿no, Chris? Sí, debemos ir a la valla junto al barco, muy bien. Tú sigue pegando. Pegando, corriendo. Venga, tío. Sigue nada, hombre.
me entiendes, ¿eh? Sí, sí. Que te has cambiado la pared. Sigue nadando, nadando, nadando. Buah, deja eso. Y es la mejor película del mundo, ¿no? La he visto como 50 de verdad. Qué exagerado. Adiós, Pierce, lo siento. Pero era prescindible. ¡Le dispara a Pierce! ¡Pierce está muerto! ¡Auch! Oh, siento Pierce, tío. Ahí, lo siento, tío. Eres un banco de mierda. ¿Ahora sí? Bueno, venga, Wistrom, actívate. Sí, sí, claro, venga. Ah, se dopa. No me lo creo. Que te vayas a chutar, tío. Dopaje, el dopaje, como los ciclistas. Tío, pero ¿me dejas hacer algo? Pues mi guía estoy yo, cabrón. Tú solo, a ti solo te están agarrando. A ti solo te están agarrando. Aplaude, amigo mío, aplaude. En tu cara. ¡Vete las drogas! Como los ciclistas, joder, como los buenos. ¿Qué te vas a la montaña de entrenar o qué? No, man. El poder del virus C se cierne sobre mí. Qué puta mierda, tío. No me crece un brazo con los demás, ¿no? Onda vida. Tiene la pinta. Perdona, tío, pero. Pues no le he dado, ¿sabes? Me da igual. Hostia. Joder. Pero soy. Ahora tengo el poder de Thor en mis manos. Goku le debe dinero a Carol de Dragon Ball. Dale, continúa, anda. Joder, qué bueno. Y yo, solo falta una Geox y ya perfecto. Joder de la Geox. Venga, puedes contar. Bueno, ¿cómo llega todo? Presión anormal detectada. Sellando todas las puertas. Despresurización iniciada. Venga, abre. ¡Ah, qué! Venga, no me jodas, ¿no? Vas a ver. Mira, se hace un capullo y se regenera. Y si tenemos que luchar, trata de mantener el control. Va, ¿eh? Ah, pues sí, sí. Ay, me regenero vida, tope. ¿Ah, sí? Te juro de eso, no, te juro de eso, no lo sabéis, solo sabéis que tenía esto. Una vida, tope. Manténlo. Ahí, falla donde vida con tope la campeón. Yo, es difícil, ¿vale? Bueno, cuando te muevas un milímetro, la falla. Si tú dame a mí, ¿sabes? No, si quieres no lo he hecho para atrás. Tío, lo estoy manteniendo a raya, va a salir esa mierda, venga, vale. ¿Eh? Me la has movido tú. ¿Qué te he movido? Ah, pero vale, dispara esto cuando está vivo. Espérate que me refiero. ¡Au! Era una placa de hierro. Ahí, venga. Vale, perdona. No te quedaba a ti. ¡Hombre! Que me quitas vida. ¿Te quito vida a ti con eso? Sí. Ah, guay. Montas. Lo siento, tío, pero... A mí no, a ver, a un momento lo que voy a decir.
hecho polvo, ¿eh? ¿Me jode? Vuelve una y otra vez. Estoy en la droga. Hay que matarlo mientras está en el capullo. Vale, otra vez lo mismo. Hey. Déjalo quieto, no dispara. No. Que le ha vuelto la cola esa. Vamos a pegar el fuego. ¡Nuestra oportunidad! ¡Fuego! Ahí. Grande Thor se extiende sobre él. No va a hacer nada, no hay polígono de arma ahora. Ahora le tengo la edad. Carga el cambio, ¡rápido! Te va a dar, que no puedo. Un arma de jefe del vaso. ¿Cargar? Perdona, pero he roto la cola esa. Venga, te puedes dar. El poder de Thor está sobre mí. Oye, ahora dónde está. Más o menos de donde yo estoy, ¿no? No puedes desde ahí. No lo sé. Confiamos en ti, Pino Christ. No, eres no gilipollas. No le doy, no le puedo dar aquí con los manos. Suelo, cabrón. Suelo. Ole. Dale. Bien, a ver. Au. Me cortarán un brazo mío. No, sí. Qué pena. Inuar, dame tu poder. ¡Muere! Era yo que te maté, tío. Por el poder de Grace. Thundercats. Bueno, un placer haberte conocido, compañero. Ya tú sabes. ¿Dónde le tienes que disparar? Claro. ¿Estando muerto? Sí. ¿Muerto? Estaba tumbado. Ah, bueno, pues nada. Vale, ahora intenta dispararle. ¿Lo ves? Vale.
que me tiran para atrás y tengo que intentar dispararle, ¿no? A ver. Puedes apuntar. Me han dado el machete, tío. No puedo cambiar de arma. No puedes hacer nada, no puedo hacer, va a ser el tren acercado, no me acuerdo. Vale, me acerqué a ti, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? Vamos a ver. Que ya aguanto, pero que el que me matan a mí es culpa tuya, ¿sabes? Sí, que ya aguanto, que no sé qué, que la vida que me pasa. Que es que tú tienes que es que tú tienes que hacer algo también, ¿sabes? Todos decimos eso, no te preocupes. Todos en algún momento lo decimos. ¡Parada eléctrica! El bichito de mierda este, ¿sabes? Sí, yo me voy a dejar si me va a pegar. Sí, que le va a dar más candelilla, ¿no? Y... ¡Muere! ¡Cabrón! Hombre, estás todo consumido por la droga, ¿eh? Vamos, no me dejes. Saldrás de esta. Lo siento. Es una polla. Capitán. Lo he hecho. Por la BSA. Por el futuro. Lo sé. No tienes que darme explicaciones. Cuando consigas... ¡No quiero que sigas! Vamos a salir los dos de aquí, ¿vale? Vamos. Vamos, ¿qué tal se arregla con Betadine? Sí. Con un poco de edad, con un ibuprofeno y ahora vamos a ver qué pasa, niño. Proceso de despresurización completado, abriendo puertas selladas. Yo quiero que de voy a ayudarte a salir de esta pieza. ¡Tor! Pilla, venga. Cogí una hierba, pero postureo, ¿sabes? Porque no puedo usarla. Que no me deja ni se le defendí, ni abrirme ni nada, ¿sabes? Normal, si entonces me subió por la droga. Está el tío, está muy bueno. Alta presión del agua. A todo el personal, evacúa esa zona de inmediato. La heroína, tú. Sí, claro, hace ese tipo de salto y ya te lo puedes saltar una cornisa de 20 centímetros. Vale. Pues nada, adiós chaval. Si te quedas sin la línea. Hasta luego, nos vemos en pantalla, niño. Ni me escribí, pégame un tiro en la cabeza y quítame el sufrimiento, ¿no? Pues me tiro. Pues me suicido. Como la Yoli. Como la que se avecina. Voy a ayudar que suicido. Como atropello un trailer como la Yoli. La chusa decía eso. Nosotros para adelante como los de Alicante, ¿eh? Infraestructura de la instalación en peligro. Ahora después te tengo que pasar un bike, que es buenísimo. A todo el personal, evacúa la zona de inmediato. Por eso he hecho ahora después, joder. Venga. ¡No importa, capitán! ¡Puedo matar a esa cosa! Pasa de los bichos. Alerta. Infraestructura de la instalación en peligro. ¡Hijo de puta, tú! A todos personales, vas a esa zona de inmediato. ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Hay una presión del agua! A todos personales, vas a esa zona de inmediato. Ha dado un retrasito poquisito. Está consumido por la metanfetamina. Por el opio, yo que sé. Maldita sea. ¡Vete! ¡No! ¡Te vas a poner bien! Para aceptar, bueno, chao, bueno.
Estaremos fuera enseguida. Tengo el betadine en la cápsula, no tengo recupero. Sí. Y una mano, una bala, más grande que la tumbar y pone betadine. Qué nuevo. Venga. Ya está. Venga, Pierce, salgamos de aquí. Dame la mano. La otra, joder. Que vaya, coño. Y le meto un rayaco ahí. ¡Ah! Y lo mata. ¡Ah! ¡Qué chulo de mierda! ¡No, no lo hagas! ¡Abre la puerta! ¡Joder! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! ¡No vea! Y Pierce se volvió el carcelero de esas instalaciones que se van a hundir en breves. El carcelero del infierno. Le llamaban el electricista. Tiene nombre de señor del tiempo, ¿no? Sí. El doctor, está el electricista, el carnicero. El carnicero no es psicópata, ¿no? Pero bueno. Probablemente tiene sus cosas. Oh no, está haciendo un jutsu eléctrico. ¡Shinori! ¡Hola! Oh, no. ¡Epilepsia! Dice Mangekyo Sharingan. ¡Chidori! Daño cerebral permanente. Los Nintendo. Ha invocado el poder de Milnoir. ¡Chidori mil pájaros! ¡Chidori mil pájaros! Junto con el poder del Milnoir y el Mangekyo Sharingan. Lomo plateado salvaje, macho. Ay, necesitamos echarnos novia. Sí. Qué urgente. Tenemos que desahogarnos de alguna manera. Tenemos que contarle a alguien nuestros gilipollas. Ay. Mola más grabarla. Hombre, por lo menos que alguien aparte de nosotros dos se ría, ¿sabes? De nuestro entorno, digo. Pues bueno, hemos terminado ya la campaña de Chris y Pierce. Pedazo de final, yo no me lo esperaba. Es decir, cuando he visto a la jeringa he dicho, alguien la usará. Lo ha usado Pierce, se ha vuelto entre el Pokémon. Entre Pokémon, entre el Digimon este eléctrico de Frontier, que se llama Vitremon. Sasuke versión Justin Bieber. Sasuke versión... Milnoir versión brazo. Sasuke versión como los ciclistas, ¿sabes? Y ahí, además usa su última técnica ahí, Susanoo, Kiki Shining y Chidori, no veas, ¿eh? Macho alfa, lobo plateado. Vikingo salvaje. 360 los copes. Smoky, Smoky. Bueno. Un segundo. Bueno. Joder. Lo del no como es cierto porque falla una, ¿no? La verdad, tío. 420, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. No puedo más de reírme. Solo nos faltaba usar una Geox y ya. Como un montón. Pero eso era un 360, eso era un 420 Nosco, ¿sabes? Ay, tío. Yo también. Ah, bueno, muchas gracias por ver este video. Despedida épica. Joder, tío, no puedo, cállate. Hay
Hay que hacer un montaje MLG de mis fallos, tío. Hazlo tú, en paz. Bueno... Grabar este capítulo cuando yo solo en el montaje, en plan MLG, a punto de joder. Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que si queréis ver esta campaña, la de Ada Wong con la de León y Elena, la tenéis cada una en su propia lista de reproducción, que tengo que actualizarla, que lo haré justo ahora. Y también tenéis todo el juego en una lista de reproducción. Y ya la última campaña es la de Sherry y Jake, que estará guapa, ¿no? Sí, con Jake el perro. Y Finn el humano, bueno, y Sherry la humana. Exactamente. Bueno, lo que he dicho, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta ahora. ¿Tú no te despides, no, hijo de puta? Hasta luego.